queridos amigos de Fuerza Lavasoriana. Un saludo a todos ustedes. Ahora quería hacer un video un poco diferente para hacer un pequeño break, un pequeño relax. Estaba acá en mi dormitorio, así, diciendo un poco de orden, y encontré un álbum de fotos de unos años atrás. Quizás muchos de ustedes estaban muy niños en aquella época, o quizás alguno no había nacido todavía. Pero tengo algunas fotos cuando yo era muchacho joven y siempre fui un poco ermitaño, un poco errante, digamos, de un modo, un poco solitario en mi vida. Y me gustaba viajar, salir, viajaba solo por el mundo, me daba mis vueltas, viajaba solo. Nunca iba acompañado, me ponía mi blue jean, mi camisa y una casaca y me iba de viaje. Era aventurero en mi juventud. Guardo bonitos recuerdos de mi pasado. Y algo que quería compartir con ustedes, algo que no les he dicho a ustedes, es que una de las cosas que me interesó mucho en mi juventud es conocer Tierra Santa. En el año de 1985 se me presentó una oportunidad cuando estaba en Italia, de una oferta que salió para visitar Tierra Santa. Aproveché esa oportunidad para hacer un viajecito en 1985. El próximo año son 30 años de eso. Y me fui pues a Tierra Santa para conocer los lugares donde Jesús anduvo de acuerdo a la Biblia. Y entonces me iba con mi Biblia para ir leyendo qué es lo que hizo Jesús en cada sitio que visitó. Y uno de los primeros lugares que visité de Tierra Santa fue Capernaum, que era el pueblo de Jesús, donde Jesús hizo su primer ministerio, fue en Capernaum. Inclusive sus milagros más fuertes los hizo ahí, uno de los milagros, curar ciegos, curar leprosos, curó a un endemoniado. Les quitó los demonios que tenían dentro y hizo varios milagros. Y fue ahí a la casa de Pedro para ver a la suegra de Pedro que estaba enferma. Y les voy a mostrar una foto cuando yo era muchacho, joven. Cuando me veo ahora, digo, Dios mío, cómo pasas los años y cómo los años te van convirtiéndote en una ruina. Y yo lo tomo deportivamente, pues cuando me miro el pasado digo, ¿cómo qué tiempos aquellos? Acá les voy a mostrar una foto que me gustaría que la vieran. Está con un plástico encima porque quería verse un poco más bonito. A ver si lo puedo mover este plástico porque está así pegado o está peor. Bueno, está con un plástico que lo pone un poco opaco, pero no importa. Fíjense esta foto. Ay, 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 cuando yo estaba muchacho. Capernaum, the town of Jesus, the town of Jesus. Ahí estoy yo, jovencito, en Capernaum, entrando al pueblo de Capernaum. Y acá adentro, aquí en Capernaum, pude visitar la sinagoga donde Jesús entró y se subió al podio y dio un discurso y habló diciendo que él era el Hijo de Dios, pues, o lo entendieron así cuando dijo que él era el Hijo del Hombre. Para los judíos eso era igual que decir que era el Mesías, sino que, y pensaron que era un blasfemo. Y le gritaron, usted es un blasfemo, échenlo, sáquenlo y tírenlo al abismo, que estaba por ahí, tírenlo al abismo. Y Jesús
que estaba sacando, se estaba siendo sacado por los judíos porque lo consideraban un blasfemo, con su poder que tenía, todos los que lo querían echar se desplomaron, pues quedaron, no pudieron, se desplomaron, ¿no? Bueno, yo estaba en esa sinagoga, pues, que está referida en la Biblia, quedan los restos de esa sinagoga, y luego he entrado ahí, he estado dentro, increíble, y yo me ponía a pensar, miraba el piso, decía, pensar que Jesús estaba parado acá, donde se hacía el rito ahí, donde Jesús tuvo que estar ahí, pues que era la parte de la trila, y yo veo eso, y digo, madre mía, pensar que Jesús estuvo acá parado hace 2000 años, me quedé, pero bastante impresionado, ¿no? Pensar que Jesús estuvo ahí donde estoy pisando hace 2000 años. Visitar la casa de Pedro, que queda en las ruinas ahí, la casa de la suegra, ¿no? La casa de la suegra de Pedro. Entrar ahí y poder verlo es impresionante. Ver las casas que quedan antiguas, pues, ¿no? De esa época. En realidad, Capernaum fue maldita por Jesús, ¿no? Que dijo que iba a ser un lugar inhabitable por su incredulidad. Maldijo Capernaum, Jesús. Dijo que iba a ser un lugar donde iba a haber puro maleza, donde no iba a nacer nada de la tierra, que iba a estar habitada por serpientes y todas esas cosas, ¿no? Claro, tú estás a Capernaum y no ves una ciudad ahí. Definitivamente no hay una ciudad, como puedes encontrar en Belén, Nazaret, que es ciudades. Capernaum quedó como si fuera una ruina arqueológica, así. No ves pura ruina, ¿no? Ves el resto del, lo que es como si hubiese habido una pequeña devastación y ha quedado restos de lo que era la sinagoga donde Jesús entró, restos de la casa de la suegra de Pedro y algunas cosas, pero es un lugar inhabitable, Capernaum. Está como si fuera uno a visitar una ruina arqueológica, ¿no? Y no hay casas, la gente no vive ahí, ¿no? Porque Jesús maldijo pues a Capernaum por su credulidad. Otro lugar que me gustó mucho, que me impresionó, igual, de igual manera que Capernaum, fue cuando estuve caminando en el monte de las Bienaventuranzas, donde Jesús se dirigió a una gran multitud y mencionó, pues, enumeró la bienaventuranza que todos conocemos muy bien. Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los humildes de corazón porque de ellos es el reino. En fin, les voy a mostrar una foto del lugar donde está ubicado. Es decir, en el monte de las bienaventuranzas han hecho una capilla ahí, los católicos, ¿no? Es una capilla cristiana que han hecho ahí, han edificado en la punta de la colina ahí, el monte. Un lugar bonito, techado, con una baranda donde puede ver uno el monte desde la baranda, ¿no? Miren esto. Al fondo, abajo, se puede ver el monte de las Bienaventuranzas, abajito, ahí donde está de verde. Aquí estoy yo, con 35 años de edad. Un lugar realmente, digamos, de un modo mágico, donde es increíble caminar, porque nos permiten bajar al monte, caminar. Y me paraba ahí, yo muchacho, y miraba con mi Biblia en la mano, y sentía a Jesús a mi lado, que estaba hablando a una multitud imaginaria, y pisando el monte, decía, ¿quién sabe que este mismo sitio que he estado parado, yo he estado, Jesucristo? Increíble.
Esto, por ejemplo, esto de acá que ven ustedes, está en Israel también. Está en hebreo, pueden ver las letras en hebreo. Esta es Masada. ¿Qué cosa es Masada? Masada es una fortificación que se hizo en el desierto de Judea. No hay nada abajo, es un desierto. Y en una montaña, los judíos construyeron un refugio, hay una fortaleza para protegerse de los romanos que venían a matarlos. Y los romanos los buscaban para liquidarlos porque estaban escondidos en Masada y cercaron Masada, ubicaron, sabían que estaban arriba en esa tremenda montaña alta. Era bien difícil subir. Y cuando los romanos comenzaron a trepar, a subir Masada para matar o llevar en cautiverio a los judíos que estaban ocultos o refugiados en esa gran fortaleza que se llamaba Masada, que se, como digo, recuerdan en Israel, y vieron que subían los romanos, todos se tiraron al abismo, en una montaña altísima, y había una parte de la cual se veía el abismo y preferían morir antes de caer en manos de los romanos. Y en la parte de abajo se encuentra pues un cementerio con todos los cadáveres que quedaron al lanzarse al vacío, pues están todos abajo y hay un lugar donde están los llenos de huesos, todos los judíos que se suicidaron, que prefirieron morir antes de caer en manos de los romanos. Otros se envenenaron, se encontraron muertos. Y fue una gran tragedia eso para los judíos, cuando los romanos lograron cercar Masada, que es lo que acabo de mostrarles. Y yo subí allá con un funicular, se sube con un funicular desde abajo, con un cable que te lleva a la montaña. No sé si acá hay otra foto que se puede ver a altura de esto. Mira cómo es Masada. Aquí estoy yo antes de subir al funicular. Vea, aquí, ahí me pueden ver ustedes abajo ahí. Ahí estoy yo y arriba esto es en la montaña Masada. Miren la altura. Y están arriba se pueden ver unos cables. ¿Ven ustedes las cuerdas que están arriba? Son unos cables que sigue el funicular. Ahí yo estoy acá abajo, me pueden ver perfectamente. Para subir a Masada. Y los romanos llegaron a trepar ahí en Masada para matar a los judíos que estaban ocultos. Es impresionante ver Masada de abajo en un desierto donde no hay nadie. Increíble. Bueno, acá vamos a ver otra más. Aquí estoy, aquí me encuentro en el río Jordán, pues, acá donde Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Ahí me ven ahí jovencito, y realmente también es algo también muy, muy, muy interesante, muy lugar de paz, silencio, que además que te hace reflexionar bastante. Aquí está, por ejemplo, van a ver Jerusalén y el muro del primer templo. Acá me encuentro. Al fondo está la mezquita de Omar. Y abajo pueden ver ustedes el templo. El muro del templo que fue destruido en el año 70. Que es una reliquia que todavía queda ahí. Esta es la mezquita de Omar. Y la señorita que está conmigo es una flight hostess que estaba, dice, muy amigo de ella. Es una colombiana muy simpática, la señorita. Una paisana de Julia
de perdón, una paisana de Luz Ábalos. No sé de qué parte sería, pero nos hicimos muy amigos, muy, muy buena persona. Era fly hostess de la aerolínea, esta famosa, ¿cómo se llama? La línea de bandera de los colombianos. Ay, no me, ¿por qué será que la memoria me está fallando? Avianca, de Avianca, ahí está. De Avianca. ¿Qué será de su vida? Acá tenemos una foto muy interesante que es el Sanedrín. En la puerta que verán ustedes a la izquierda, es el Sanedrín. Y la Watch Tower pone muchos dibujos de Jesús parado en el Sanedrín, en Vía Dolorosa. Se le ve a Jesús y se ve al fondo siempre. Lo pueden ver en este libro que se llama El hombre más grande de todos los tiempos, que estuve mostrando la vez pasada. En una de las fotos, el hombre más grande de todos los tiempos, hay una foto que se ve a Jesús entrando a Sanedrín, no una foto, es un dibujo, ¿no? Y se ve idéntico a lo que ustedes van a ver acá, a Jesús presentándose donde el sumo sacerdote, que ese se llama el Sanedrín, donde estaba ahí el sumo sacerdote con 70 hombres sabios prominentes de la nación. Era como una corte suprema, una asamblea. La sombra negra que se ve como una puerta grande al lado derecho es el Sanedrín. Allí estaba el sumo sacerdote. Y el libro de la Watchtower, donde se ve a Jesús parado así cuando estoy yo, se ve esta parte final, tal como se ve en el dibujo, en el libro que les he mostrado. Fíjense el arco atrás, igualito, idéntico, como se ve en el libro. A la derecha, la entrada al Sanedrín, donde se ven a los sacerdotes, de forma cóncava. Lo pone idéntico. Con ese arco al fondo, eso quiero decirles, con el arco. Y a la derecha conmigo es el Sanedrín donde entró Jesús, estaba Poncio Pilato. Interesante, ¿verdad? Y yo decía, estoy parado acá donde Jesús tuvo que entrar por esta puerta, Dios mío. Qué impresionante. Y acá otra ciudad importante de Israel que se llama Hebrón. Acá hay otra que se llama Hebrón. Esta es la mezquita de Ibrahim, la tumba de los patriarcas. Lugar sagrado para los judíos, se llama Hebrón. Acá están enterrados los principales patriarcas de los hebreos. Aquí están enterrados. Y acá puedes ver la tumba, supuestamente, ¿no? Que está ahí, ¿no? Entras ahí, ves la tumba de Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rebeca, en fin, todos los patriarcas de la antigüedad. Si están realmente ahí en esas tumbas sus huesos, pues estuve al costado de Abraham, Isaac, Jacob. Puestos ahí, es un lugar sagrado de los judíos, que se llama Hebrón. Acá hay una foto. ¿Qué es lo que dice ahí? Estoy en Jericó. Acá, pues, donde Josué hizo sonar las trompetas y los muros se cayeron. Y al frente de Jericó está lo que se llama. Se llamaba el Monte de la Tentación. Fue un monte en el desierto de Judea donde Jesús fue tentado por el demonio. Está mencionado en Mateo 4:8. Y que tiene 366 metros de altura. Y se encuentra a 11 kilómetros al noreste de la ciudad de Jericó, en Cisjordania. También me fui a mirar. Increíble, está en Jericó. Y acá en Jericó es increíble. Se encuentran las ruinas del. La fortaleza, que se cayeron las paredes, está todo ahí en el piso, todo caído. Donde sonó pues las trompetas y el sonido, el ruido, tiró las paredes abajo, ¿no? Y se encuentran las ruinas, pues, de Jericó ahí, que todo que no se vino abajo. Increíble. Ah, acá es otra pis. Miren ustedes esta. No puedo ver bien. A ver, ahí. Así. Así. Acá estoy en la pirámide de Keops.
La gran pirámide de Giza. Aquí me ven ustedes acá. Con una sueca. Mira, miren ustedes la gran pirámide de Egipto. Aquí me tienen a mí, muchachito, ¿eh? Hacía un sol tremendo, estaba quemado, pero el sol allá, pues, en el desierto quema. Ustedes saben, pues usan turbante. Es un sol que te destroza, te quema. Uno ve de acá, de esta distancia se ve las piedras chiquitas, como fuera chiquitas, ¿no? Cuando tú te acercas ahí, te pasa el tamaño tuyo, de 1,70 m, te más alta la piedra, no puedes subirla. Es inmensa la piedra. Parecen fueran chiquitas, pero son tremendos moles. Y ahí estuvo Russell. Pensar que estuvo Russell acá en 1910, que se vino acá a Israel. Y pude entrar donde él entró, pues. Esta es la capital de Israel, Tel Aviv. Y qué bonita su playa, Tel Aviv. Aquí estoy en Roma, pues ahí en Avellaneda la Grande. Se parece a Wallkill. Este es el Wallkill de la Watchtower, pero este es el Wallkill de los católicos. El Vaticano de los católicos. Los tíos que van a tener tienen su Vaticano, igual que este, pero está en Wallkill. Vamos a ver qué más hay. Claro que sí, interesante. Tengo un montón de fotos, no voy a mostrar todas. A ver si hay alguien que sea de Puerto Rico. De alguien que sea de Puerto Rico. Cuando estuve en Puerto Rico, ahí, Puerto Lico. Como dicen los puertorriqueños. Cuando estuve en Puerto Lico. Vamos a hacer Puerto Lico. Puerto Lico. Ay, 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 vamos a ver qué más hay. Ahora, vamos a ver de Israel Cesarea, pues donde estaba el lugar de residencia de Poncio Pilato en Cesarea, mire. Ahí estoy yo, dice Cesarea arriba. Cesarea. No es Cesarea, por si acaso. Aquí estoy, acá en Cesarea también, fíjese este. Cesarea era el lugar de gobernación de Poncio Pilato. Él era el gobernador de Judea. Qué bonito, ¿no? Ahí desembarcaba pues las flotas de los romanos en Cesarea, tenían toda la flota. Lo demás es puro Italia. Acá, bueno, aquí cuando estoy en Puerto Rico, ve una foto de Puerto Rico, para que son de Puerto Rico, para que sepan que estaba ahí en su país. Es ahí atrás, Puerto Rico. Puerto Rico, ve cuando estaba ahí en Puerto Rico. Ay, qué lindo Puerto Rico, me gustó mucho Puerto Rico. Miren acá esta foto, ¿ah? Acá cuando estoy en Atenas, ¿eh? Está el Partenón de Atenas. Acá. Miren, acá me van a ver ustedes acá con las dos pirámides. Miren esas dos pirámides. Ahí estoy yo en medio con un árabe. Tengo otra foto que no tengo acá. Que se lo voy a mostrar, se lo voy a poner ahí para que la vean. Estoy en un camello paseándome al costado de la pirámide, es un camello. Aquí pueden verme en mi camello sentado en Egipto, el Cairo, frente a la pirámide de Keops. Creo que eso es todo lo que tenía que mostrarles, amigos. Ah, pues esta acá, no sé si le mostré esta. Creo que sí, ¿no? Está en Egipto acá, con efigie. Y acá también. Acá estaba en Grecia.
Ese es en Grecia. ¿Cuántos años, señor? ¿Cuántos años han pasado? Ay, porque como digo, yo era medio trotamundo. Me gustaba viajar solo. Después, ¿qué más? Esta también, mire, mire, esta es la pirámide más antigua de Egipto. Fíjense, se llama la de Saqqara. Mira esa forma de esta pirámide. Mire qué bonito, parece que fuera una pintura, ¿no? Pero ahí estoy, fíjese, en el desierto, o sea, la pirámide Saqqara al fondo, que tiene esa forma así de escalonada. Qué interesante la pirámide, ¿no? Se llama Saqqara. Está acostado, más cerca, acostado de la gran pirámide de Keops. Acá en Tel Aviv, mire, conté con una compa amiga judía ahí, Tel Aviv. Mira la escritura en hebreo, de la propaganda de Coca-Cola, cómo se pone Coca-Cola en hebreo. Y acá estoy en el Cairo, fíjese, ve, en una mezquita musulmana, ve. Qué bárbaro. El Cairo. Bueno, eso es todo lo que quería mostrarles, amigos. Quería compartir con ustedes algo que para mí es un recuerdo bonito. Que es un recuerdo bonito que quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado. Algo diferente, poner algo diferente para, como digo, para compartir con ustedes estas cosas tan bonitas como es Tierra Santa, ¿no? Seguramente muchos de ustedes han podido ir y quienes no han ido, quizás tendrán la oportunidad en cualquier momento de poder visitarlo. Les agradezco su atención. Espero que no se hayan aburrido de este video. Mando un abrazo, un beso a todos.